¿Qué tal? Bienvenidos. Conecta con Valdepeña celebra hoy, digo celebra y digo bien, una edición especial, muy especial. En sus 3 meses de vida es el primer programa que elaboramos, que realizamos fuera del estado de alarma. Y este programa se creó precisamente a propósito del estado de alarma. ¿Quiere decir eso que estemos próximos a su finalización? Pues no, en absoluto. Este programa llega para quedarse, para seguir conectando a Valdepeñas, a todas aquellas personas que tengan algo que decir, algo que aportar, algo de interés general, ya no solo en el ámbito de la pandemia, sino de cualquier asunto de actualidad que pueda concernir a una mayoría de valdepeñeros y de ciudadanos de la comarca. Un lunes más, comenzamos en Conecta con Valdepeñas. En Conecta con Valdepeñas cumplimos hoy 100 días desde la emisión de aquel primer Conecta que surgió de una idea en colectivo del equipo de personas que formamos Tele Valdepeñas, nada más decretarse el estado de alarma. Fue un lunes 16 de marzo. Tiempo después, y después de haber repasado cada uno de los ámbitos de los frentes que pueden tener algún tipo de vínculo sobre la situación acarreada por el coronavirus, toca empezar a recapitular, a pasar revista y a sacar, sobre todo, conclusiones y enseñanzas. Ángel Luis Rivas Lado es profesor de filosofía y un asiduo colaborador de la prensa desde el ámbito suyo, que es la cultura. Ángel Luis, ¿qué tal? Bien, bien. Feliz de reencontrarme contigo, pues sí, después de algún paréntesis. Hace ya unos cuantos años, ¿sí? Desde la última columna del Jaraí. Desde la última columna de Jaraí, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Bien. Ángel, profesor, empezaría proponiéndote cuál es la enseñanza principal que corresponde trasladar a los alumnos en las aulas de algo tan tremendo y tan trascendental como lo que hemos vivido y lo que todavía estamos viviendo, porque esto todavía no se ha acabado. No, no se ha acabado y tiene toda la pinta de que esos rebrotes que se están anunciando ya para septiembre, octubre, que hace aproximadamente un mes se negaban, se decía, no, esto va muy bien, esto era escalada, desescalada, una palabra horrorosa a mi modo de ver, un anglicismo innecesario por completo. Pero bueno, hace un mes se decía que esto pues iba ya viento en popa y que se acababa. Parece ser que, según cálculos sanitarios, incluso matemáticos que se están haciendo, modelos matemáticos, tiene toda la pinta de que esto allá por septiembre, finales de septiembre, comienzos, mediados de octubre, a lo sumo, va a dar más problemas. Y bien, pues venimos de 3 meses de suspensión, prácticamente 3 meses de suspensión de las clases, no suspensión de las clases, perdón, ya estaba metiendo yo la pata, no suspensión de las clases, hemos seguido dando clase, hemos seguido con nuestra práctica docente y los alumnos han seguido con su práctica discente, digamos, ¿no? Haciendo lo que nosotros les mandábamos por internet, mediante todo tipo de plataformas, todo tipo de trabajos, entrevistas a través de varias plataformas, etcétera, etcétera. Hay una conclusión muy clara. La función directa del profesor con relación a sus alumnos, para evitar ya términos tan técnicos como docente, discente, etcétera, etcétera, el profesor, profesora, y sus alumnos, sus alumnas, es radical, rigurosamente insustituible. Es insustituible. Es decir, la presencia del profesor delante del alumno, de la profesora delante de la alumna, me comprenderás que tengo que hacer este tipo de dobleces, es completamente insustituible. El contacto directo personal es un elemento que interviene en el propio proceso de la enseñanza y del aprendizaje. A este respecto yo, si se me permite empezar ya con mis manías bibliofílicas y bibliográficas, le recomendaría al espectador la lectura de este libro magnífico de Massimo Recalcati, La hora de clase por una erótica de la enseñanza. No se asuste el espectador de Literatura de Anagrama por la palabra erótica, la erótica en el sentido griego clásico de la palabra. Si ha lugar dentro de algún momento, pues puedo leer un parrafillo especialmente interesante a este respecto. Insisto, la presencia directa, el contacto directo entre el profesor y el alumno, la profesora, los alumnos, las alumnas, es insustituible, a todas luces. Es decir, no se enseña igual en persona que a través de una pantalla.
es mi propia experiencia y es la experiencia de muchos compañeros con los cuales he podido hablar. ¿Se enseña mejor o se enseña distinto? Se enseña mejor, no hay duda, se enseña mejor. Uh-huh. Evidentemente se enseña distinto, claro. No queda más remedio, nos hemos tenido que adaptar. Hay quien nos ha calificado de héroes por... Es una tontería, esto no viene a cuento. No somos héroes, somos profesionales que hacemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, si alguien nos quiere calificar de héroes, pues tampoco. ¿Son héroes los sanitarios? Absolutamente. Absolutamente. Evidentemente, yo soy un profesor que doy clase. Doy clase por a través de una pantallita. Muy bien, puedo hacerlo mejor, peor, recuperar el tiempo perdido, puedo no perder demasiado tiempo. El sanitario juega, se juega la vida. El sanitario se puede morir, por supuesto que sí. Uh-huh. Otra cosa ya son los aplausos, otra cosa ya el dúo dinámico, pero eso es otra cuestión. No cabe duda de que el sanitario, el que está ahí a pie de trinchera, en muchas ocasiones en la tierra de nadie, sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Heroicos. Un millón de sanciones en todo el país, un millón de sanciones. ¿Hay alguna, iba a decir, alguna panacea, alguna solución mágica, didáctica, para evitar desde las aulas el quebranto de normas tan elementales para de lo que se está tratando de salvar vidas y prevenir contagios? Bien, vamos a ver, hace unos cuantos años, me acuerdo que se decía, cuando empezaron las asignaturas, dejando aparte la vieja asignatura ética, aquella que se contraponía a religión, un escándalo, cuando se empezó a impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía, acerca de la cual se pueden decir muchas cosas, yo he dicho muchas cosas, no estoy completamente de acuerdo con cómo se planteaba en aquellos momentos, pero no cabe duda de que, estando las cosas como están, una asignatura como esa, Educación para la Ciudadanía, ética y educación para la ciudadanía, se le llame como se le quiera llamar, esto, valores éticos, como se le quiera llamar. En todo caso, una formación en este tipo de cuestiones, en este tipo de cuestiones tan sencillas como qué está bien, qué está mal. No voy a decir qué es bueno, qué es malo, que también, pero sí qué está bien, qué está mal. Evidentemente, está mal no cumplir determinadas normas que el sentido común, independientemente de gobiernos y todo esto, que el sentido común nos impone, porque es que en caso contrario nos jugamos la vida y nos jugamos, en definitiva, provocar la muerte de otros. Yo sé que son palabras muy rimbombantes y muy grandes, ¿no? La vida, la muerte, pero es que es esto. Le preguntas por la heroicidad de los sanitarios. Se han muerto unos cuantos sanitarios, porque se han jugado la vida, porque tenían que hacerlo. Han enfermado muchísimos. Efectivamente. Por pura deontología, deontología, un término típico de la teoría ética clásica. Esto hay que sabérselo, este tipo de cosas hay que sabérselas. Y una persona que a lo mejor con 17, 18 o 19 años termina por un ciclo de estudios, como es el bachillerato, por ejemplo, y no sabe qué significa la palabra deontología, que es un código deontológico, un código de los deberes de una determinada área de trabajo o lo que sea, el famoso juramento hipocrático como código deontológico de los médicos, ¿no? Que bueno, habría que revisarlo, pero bueno, da igual. Es completamente inaceptable este tipo de cuestiones, ¿no? Que no se les pueda enseñar este tipo de conceptos y su aplicación a la vida real, diaria, cotidiana, porque esto, claro, estamos hablando de asignaturas que tengan que ver con la ética, con los valores éticos, en definitiva con la filosofía, y hay quien se cree que esto de la filosofía, lo que yo me dedico a la filosofía, efectivamente, como profesor, y me dedico en el sentido fuerte de la expresión, cada uno se dedica a lo que se dedica. Hay quien se cree que esto de la filosofía es el viejo tópico de estar subido a una columna, rozando las nubes y mirando para el cielo. Es una tontería. La persona que se dedica a la filosofía lo que se dedica es a lo concreto del día a día para dar explicación de ello. Uh-huh. Y esto sería lo que se haría en una asignatura como esta, que está... Existe en la asignatura valores éticos, lo que pasa es que, bueno, pues no tiene mucho éxito. Hablabas de los aplausos de las 8 y del dúo dinámico. Y del dúo dinámico, sí. Hubo un momento, en el momento más sensible de la pandemia, cuando había casi un millar de fallecidos en un solo día, y cuando aquí en Valdepeñas teníamos casi 100 ingresados, ahora solo tenemos 3, y estábamos casi... Demasiados. Casi 100. Hubo un momento, en el momento más sensible, hubo un fenómeno de humanización colectiva tremendo. ¿Cómo lo lees y cómo lo explicas? Pues, a este respecto, vamos a ver,
hay todo tipo de teorías, ya se sabe, ¿no? Por supuesto, aquí no me voy a meter a teorizar, pero hay dos teorías fundamentales a este respecto, que son muy sencillas de entender. El ser humano es bueno por naturaleza, el ser humano es malo por naturaleza. Bueno, benévolo, benéfico; malo, malvado, maléfico, como se quiera, ¿no? Ante este tipo de situaciones surge el aspecto más benévolo, benéfico, bueno, bondadoso de la especie humana. El aspecto de la simpatía para con el sufrimiento de los otros. Y el reconocimiento de la heroicidad de los otros. El sufrimiento de los otros, los enfermos, que se pueden morir en cualquier momento. La heroicidad de los otros, los médicos, enfermeros, que intentan salvarle la vida a costa incluso de las suyas en muchos casos. Obviamente, al mismo tiempo que vemos las heroicidades, y al mismo tiempo que vemos el sufrimiento silencioso de quien está en agonía, literalmente, en agonía, en lucha contra su enfermedad, y es admirable, al mismo tiempo pues vemos comportamientos impresentables, inaceptables, irresponsables, criminales, de gente que sencillamente no le apetece cumplir un mínimo de normas que pueden suponer en su cumplimiento la salvación de vidas, o mínimo no poner vidas en riesgo, y en el límite pues vencer a la pandemia. Mil sanciones. Perdón, ¿cuántas? Un millón de sanciones. Mil muertes, efectivamente, un millón de sanciones. Posiblemente se podría haber puesto el triple. Otra cosa es que se vayan a pagar. Yo, si no se pagan, pues tampoco, yo creo que no tiene demasiada importancia. Hay quien dice, hay muchas teorías al respecto, una vez más, hay quien dice que con apelar a los buenos sentimientos de la gente y a la condición cívica de la gente es suficiente, y hay quien dice que palo y tente tieso, o sea que cuando duele el bolsillo la gente cumple las normas. De todas maneras, hoy en las noticias a nivel nacional se hablaba de en torno a 250.000 sanciones solo en la Comunidad de Madrid y apenas tramitadas el 10%, unas 25.000, con lo cual lo que sí, pero ya hace unos meses, ya en la mitad de la del estado de alarma ya se decía, esto se va a cobrar o no se va a cobrar. O sea, cuando el Guardia Civil te echa a la derecha y te dice, ¿a dónde va usted? Pues voy a tal sitio, pues no puede usted, le pongo una multa. Al final ya se decía que no se iban a cobrar. Entonces, pues supongo que, vamos, pero por inviabilidad. Por inviabilidad, evidentemente, como claro. Como los empleados de los funcionarios del SEPE intentando a destajo dar la salida a las solicitudes de ERTE y no consiguiéndolo. Evidentemente, claro, claro, es que es imposible. Bien, también en momentos críticos hemos visto que determinados grupos ideológicos salían a la calle a protestar airadamente contra la gestión del gobierno. ¿Estas personas estaban realmente haciendo uso de un derecho cívico o estaban haciendo política? Las dos cosas. Yo no les voy a negar a nadie salir a la calle a protestar contra un gobierno. Yo creo que contra los gobiernos hay que protestar. Los gobiernos lo hacen mejor, lo hacen peor. Yo sostengo la tesis de que un gobierno no tiene derecho a hacerlo mal, es decir, en cuanto un gobierno lo hace mal, lo que tiene que hacer es dimitir. Dimitir, eso sí, sin causar demasiadas crisis. Pero, bueno, vamos a ver, nosotros aquí conocemos perfectamente el caso de quien una mañana dijo que los profesores se querían ir de vacaciones 15 días y por la tarde dijo que esto era una gripe. Pues evidentemente hubo que rectificar, claro. Yo no le voy a decir nunca a nadie que de manera pacífica no puede protestar contra un gobierno. Que protesten lo que les dé la gana, a mí me parece perfectamente legítimo. Que es un posicionamiento ideológico, o digamos, el intentar de alguna manera proyectar ambiciones de otro tipo, ambiciones políticas, que a lo mejor pues no venía muy a cuento en ese momento, pero que ya aprovechando, ¿no? Pues ya aprovechando, pues también nos metemos con el gobierno en ese sentido. Yo intento ser un demócrata, lo intento, muchas ocasiones supongo que todos flaqueamos en ese sentido, pero yo intento ser un demócrata en el sentido jeffersoniano de la palabra, y creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana, siempre y cuando nos incita a la violencia, siempre y cuando en la misma, y bueno, sceptio veritatis, o sea, decir lo que le dé la gana siempre que sea verdad.
claro. A mentir no hay derecho. A mentir no hay derecho. Ni siquiera a posverdadear ni cosas por el estilo. Si quieres podemos hablar de... A deslizarse por el filo de la verdad. Efectivamente. Vale. Sí. Bien, y vamos ahora por la misma senda. Analizar el comportamiento de la clase política, del comportamiento parlamentario al que estamos asistiendo. El comportamiento parlamentario es el de siempre en España, ¿eh? Hay otros países en los cuales pues, los políticos son más profesionales, entiéndaseme bien, es decir, se les paga por hacer lo que hacen y lo hacen relativamente bien. En España el político medio no es un político profesional en ninguno de los dos sentidos, o mejor dicho, termina siendo político profesional porque no sabe hacer otra cosa. ¿Eh? Y bueno, tenemos senadores del Reino de España con 30 años, ¿no?, que no saben hacer otra cosa. Pues a lo mejor consiguieron un titulito universitario, como se consigue por el simple paso del tiempo, casi, tal como están las cosas. Y pues ahí están, de senadores del Reino de España, ¿no? Si estuviese aquí Cicerón, y Cicerón viese esto, a lo mejor, pues... se escandaliza. No queréis ir tan lejos. No, claro. A encontrar a alguien que se escandalizase. No, claro, vamos, yo me escandalizo. Entonces, a lo que yo iba es a que pues la clase política hace lo que puede, que es muy poco, porque para poder hay que saber. Entonces, pues yo creo que la formación media de la clase política española, y no me duele la expresión clase política, me duele moralmente, pero no me duele intelectualmente, son una clase política. Yo no voy a decir nada de castas ni nada por el estilo, pero sería perfectamente también viable decir que posiblemente lo que habría que hablar sería una casta. Pero para no meterme en camisas de once varas y no se me hagan identificaciones erróneas, pues voy a evitar lo de la palabra casta, no la voy a decir. Pero no cabe duda de que cuando uno enciende el televisor para intentar informarse de algo, lo cual es un error gravísimo. Gracias. Yo voy. Tranquilo, Julián. ¿Qué hay que hacer? Tranquilo, Julián. Cuando uno enciende el televisor para intentar informarse, ¿y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Pues ve las grandes cadenas, privadas o públicas, bueno, privadas fundamentalmente, y las dos públicas, bueno, las dos más las autonómicas, etcétera, etcétera. Y lo que ve es fundamentalmente grupos de presión, periodistas afines a los de aquí o los de allá, y después aparecen pequeñas televisiones locales que no tienen dependencia, a lo mejor económica sí, por supuesto, pero no tienen dependencia ideológica, y a las cuales pues se les puede prestar atención, como es esta en la que estamos aquí hablando. En definitiva, como decía el viejo Jefferson, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, ya lo supongo que se puede notar que tengo una cierta predilección por su figura, es la segunda o tercera vez que lo cito, no se puede confiar en los políticos. Por último y brevemente, porque nos hemos pasado largamente del presupuesto temporal de esta entrevista. Ah, muy bien. Bien, las teorías conspiratorias, de las más variadas, sí. De hecho, de que el coronavirus era un artificio de laboratorio lanzado de manera ofensiva, hasta las más retorcidas, que son que es un proceso teledirigido desde hace años por Bill Gates, el diablo también. Sí, no. A mí de las teorías conspiratorias, la más verosímil me parece la del diablo, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que es la más verosímil, pues porque, yo qué sé, era más fácil de aceptar. Y toda teoría conspiranoica, de lo que se trata es de que pueda ser aceptada por una masa, en la medida de lo posible, cuanto más grande mejor, una masa de ignorantes, sin capacidad crítica, sin capacidad reflexiva, sin conocimientos... a los cuales pues se les mete por la gatera con total facilidad y sin ningún tipo de digamos de necesidad de grandes medios, ideas perfectamente ridículas. Hace unos días yo me enteré, dejando aparte la hipótesis del diablo, que es perfectamente viable y vamos, es pertinente, me enteré estoy de cachondeo, Bien. Me enteré de que cabe la posibilidad de que hayan sido los extraterrestres, que hayan sido extraterrestres, que han mandado un meteorito que por visto cayó en China y todo esto, y que, bueno, pues que efectivamente el COVID sea una cuestión de diseño extraterrestre. Bien.
Con eso nos quedamos, con eso nos quedamos. Ángel Luis Rivas, reitero lo inicial, muy feliz de reencontrarme en otro medio, muy bien, distinto, pero de volver a, en este caso, a escuchar, atender a tus valoraciones. Recuerdo tus trifulcas en el papel con el ya difunto Antonio Martín Sánchez Carrasco. Lo siento mucho por eso. No, no, tampoco las añoro, pero amenazo con reincidir contigo. De acuerdo, correcto. El teléfono de la lectura fue un proyecto, una idea, una iniciativa puesta en marcha por la Biblioteca Pública Ana de Castro del Ayuntamiento de Valdepeñas para, en tiempo de confinamiento, hacer una especie de acompañamiento, preferentemente a personas de edad, en su domicilio, a través de voluntarios que, con alguna frecuencia, a veces casi diaria, se ponían en contacto con ellos para simplemente escoger un texto literario y proceder a su lectura y posiblemente posterior comentario y conversación. Entre esos voluntarios se encontraba un escritor de Valdepeñas, José Agustín Blanco Redondo, que nos acompaña en Conecta con Valdepeñas. José Agustín Blanco, muy agradecido por tu compañía en este espacio. Háblanos de tu experiencia, cómo surgió, cómo contaron contigo y cómo lo has disfrutado. Bueno, la experiencia surgió de la Biblioteca Municipal de Valdepeñas, fue una llamada de teléfono. Me llamó la directora de la biblioteca, Charo, y me comentó si quería participar en este proyecto, y yo inmediatamente le dije que sí, que me parecía un proyecto interesante y que podría otorgar beneficios, ¿no?, sobre todo a la población esta que has comentado, la población de los mayores de Valdepeñas, que bueno, en estas circunstancias de pandemia, pues se han visto rodeados de soledad, de la misma soledad, curiosamente, que les ha protegido de la infección del virus, ¿no? Difícil de gestionar. La incomunicación y la soledad, paradójicamente, se ha convertido en su mejor defensa, ¿no? ¿Cuál era la dinámica? ¿Os asignaban a un destinatario, a cada persona? Sí, obviamente vosotros conectabais con quién, en fin, ¿cómo lo administrabais el proyecto? A mí me proporcionaron un nombre y un teléfono. Yo no conocía a la persona con la cual iba a mantener esta relación. Y bueno, fue llamar el primer día, presentarme, preguntar por sus gustos literarios y acto seguido empezar a realizar la actividad, que era básicamente leer cuentos, relatos, poemas y comentarlos luego al final de cada lectura. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Además, ha sido una experiencia que ha surgido en ambas direcciones. O sea, yo he aprendido mucho de Antonia. Reciprocidad. De Antonia Lérida he aprendido mucho. He aprendido sus ganas de vivir, su amor por la familia, su añoranza por su esposo fallecido y su alegría por los tres bisnietos que ya tiene. Uno recién nacido, otro creo recordar que tiene 4 meses y el otro creo que tiene 1 año y medio. O sea que ha sido una relación fructífera en ambos sentidos. Ha sido bilateral, bidireccional. ¿Los textos de cada día se elegían a propuesta del voluntario o a demanda del usuario? Los textos de cada día procedían, en su mayoría, de los textos que nos ha proporcionado la biblioteca. La biblioteca nos mandaba periódicamente una serie de cuentos, de relatos, de poemas, y bueno, pues los escogíamos, los leíamos. Es más, incluso alguna vez le leí alguno de mis relatos, los más breves, y bueno, pues la experiencia, tanto para ella como para mí, creo que ha sido bastante, bastante satisfactoria. Escribías hace unos días en Lanza un artículo en el que, bueno, comentabas esto,
un poco que era un enriquecimiento mutuo, y señalabas a algunos de los autores que, a los cuales les habías dedicado sesiones: Isabel Allende, García Lorca, Becker, cuentos orientales, relatos, etcétera. En fin, no es lo mismo leer uno mismo que te lean, pero ya que te lean por teléfono, tienes que tener unas habilidades ciertas para conectar con tu receptor, con tu destinatario, y satisfacer un poco, que no piense que es tiempo perdido. ¿Lo has conseguido? Como yo creo que sí. Yo, al final de cada sesión, pues hablábamos de otras cosas, del resultado de la lectura, de las anécdotas que se desarrollaban en estos textos, de las enseñanzas que se extraían, sobre todo de los cuentos orientales, que eran todos con moraleja, y luego pues ya pasamos a hablar de la vida en general, de lo que te he comentado antes, de su familia, de sus gustos, de las macetas que tiene en el patio, de dónde le gusta ir los fines de semana y con quién. Y bueno, la verdad es que se estableció una relación de amistad sin conocernos, bastante profunda. Y una mañana paré con el coche delante de su casa, y a la distancia prudencial que exige la prevención de infección de esta pandemia, pues me presenté: mira, soy yo, Agustín Blanco. Y le puse cara, y ella me puso cara a mí, y era bastante emocionante. Era bastante emocionante, ¿no? Fue bastante emocionante, sí. ¿Ha perdurado la experiencia más allá de la desescalada, o se extinguió en el momento en que era pertinente, porque ya no, sí, no era imprescindible? Desde el momento en que ya se permitieron las salidas y ya fuimos dulcificando las sesiones, y lo que pasa es que hemos seguido manteniendo contacto telefónico. Esta tarde precisamente he estado hablando con ella, ¿no? Y hemos estado comentando, y qué tal va la vida, y cómo vas, y si te cuidas, y si vienen a verte, y claro, muy bien. Porque habrá circunstancias en que, tristemente, con pandemia y sin pandemia, la soledad, la pandemia de la soledad, es omnipresente en todo tiempo y en todo lugar. No es el Estas caso, personas necesitan. No es el caso de Antonia. En el caso de Antonia, afortunadamente, tiene 5 hijos, tiene un número, no me he llegado a aprender el número de nietos, y lo que sí tiene son 3 bisnietos, entonces está acompañada. Aunque algunos hijos no viven en Valdepeñas, viven fuera, en Cataluña, ella está permanentemente acompañada, afortunadamente. Deduzco que teníais un solo usuario por cada voluntario. Sí. ¿Era así? Sí. Bien. José Agustín, tú eres escritor. Más que lector, o antes que lector, eres escritor. Bueno. Y eres un buen constructor y fabricante de relatos. ¿Hasta la fecha has sucumbido ya a la tentación de darle forma de letra a la experiencia de la pandemia, y con tantísimos ingredientes y hoy tantísimas infinitas posibilidades de tratamiento literario? Sí, claro que sí. El tiempo de confinamiento pues me ha ofrecido la oportunidad de profundizar en ese tema, ¿no? He hecho varios relatos y algún micro relato también, basado en las circunstancias tan complicadas y tan complejas que hemos tenido que pasar. ¿Y cuál de las múltiples teclas que se pueden tocar para hablar de la pandemia ha sido la primera que te has decidido a pulsar? Pues han sido dos, fundamentalmente. Una, la solidaridad del personal sanitario y la entrega de este personal sanitario a las personas afectadas por esta enfermedad. Y en segundo lugar, los familiares que han tenido que afrontar la muerte de un ser querido sin siquiera poder acudir a su sepultura, ¿no? Han sido fundamentalmente esos dos puntos, que son dramáticos. Son dramáticos. ¿Con qué dimensión lo has tocado? ¿Con proyecto o pretensión de libro?
o simple artículo? No, son relatos, son cuentos, es ficción. Ficción basada en un hecho real. ¿Y la enseñanza principal que podemos extraer, o una de las enseñanzas trascendentales que podemos extraer de este fenómeno que todavía no se ha extinguido, por desgracia, y que tiene largo recorrido, ¿cuál destacarías? Bueno, pues es la fragilidad del ser humano, fundamentalmente. El ser humano quizás estaba demasiado confiado en el desarrollo tecnológico y se ha enfrentado a una pandemia, a un virus que no ha podido controlar adecuadamente, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, creo que la única solución es apoyar a la ciencia, porque la ciencia, la investigación científica, es la que nos va a sacar de este problema y de futuros problemas que probablemente lleguen. Éramos mucho menos fuertes y mucho menos grandes de lo que nos creíamos. Claro. Entonces, bueno, la ciencia, la investigación científica es la que nos va a sacar de este atolladero, mediante tratamientos que resuelvan la enfermedad ya desarrollada, o bien mediante vacunas que impidan que esta enfermedad se desarrolle en el ser humano, ¿no? Ya he repetido varias veces y con varios invitados un principio humilde mío, y es de que es que la pandemia nos ha traído de los seres humanos lo mejor y lo peor. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de la pandemia? Lo mejor es la solidaridad. La solidaridad de muchas personas que han acudido a las residencias de ancianos, por ejemplo, a apoyarlos, a solucionar una demanda que había de esta ayuda, de esta solidaridad. Y sobre todo, la acción decidida del personal sanitario, que ha entregado todo su esfuerzo y toda su competencia en apoyar a estos pacientes, ¿no? Lo peor quizás haya sido el pensamiento de algunas personas de considerar a los ancianos como seres prescindibles. ¿Tú crees que ha sido así? No, pero bueno, hay personas que a lo mejor con su actitud, con su falta de solidaridad, con su falta de cumplimiento de las normas establecidas, pues normas de prevención establecidas, me refiero, pues han puesto en riesgo quizás a las personas más susceptibles, ¿no? Que en este caso son los ancianos. De quienes se saltaron normas que pusieron en riesgo a las personas más vulnerables. Efectivamente. Fiestas descontroladas o reuniones masivas. Escapadas familiares indebidas, etcétera. Entonces, claro. ¿Estamos a salvo a medio y largo plazo? A salvo de la amenaza que nos ha arrebatado en España más de 40.000 seres humanos. Te pregunto, apelando también a que tú no eres personal sanitario, pero por tu dedicación estás muy cerca de ellos. Bueno, a salvo no se está nunca. Y este virus, si algo es impredecible, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo rebrotes en diferentes países del mundo y a salvo, por supuesto, que no estamos. Hasta que no haya una vacuna eficaz y un tratamiento eficaz también, yo creo que no podemos considerarnos a salvo. Recuerdo, por último, a tu condición de escritor, para comentar que realmente se ha desarrollado todo un glosario de la pandemia, uno de cuyos términos me produce especial dentera, aunque estaba ahí, estaba en el diccionario y es una palabra perfectamente con carta de naturaleza castellana. Resiliencia, que es la capacidad de las personas para afrontar un hecho traumático y abordarlo y superarlo. Yo te trasladaría, ¿por qué somos tan propicios a acuñar o a rescatar determinada terminología que repetimos casi como papagayos unas personas y otras en situaciones
extremas como esta? Bueno, yo creo que es la condición humana, ¿no? Que intentamos superar una crisis determinada utilizando pues experiencias del pasado, ¿no? Entonces, bueno, la resiliencia pues es la capacidad del ser humano de sobreponerse a las adversidades, ¿no? Y bueno, pues esta puede ser un buen ejemplo para adoptar esa conducta. Que la podamos adoptar realmente, yo lo veo difícil, porque hay personas que han perdido a sus familiares y es complicado que puedan retornar a la vida normal de una manera más o menos sencilla, ¿no? Tendrá que pasar tiempo y tendrá que... José Agustín Blanco Redondo, gracias por tu aportación, gracias por estar en ese proyecto del teléfono de la lectura, y gracias por, de vez en cuando, ofrecernos tu producción literaria. Muy bien, bueno, muchas gracias a ti por esta invitación y para lo que queráis. Nos veremos más veces. Muy bien. Si algo nos ha enseñado, entre otras muchas cosas, estos últimos 100 días, marcados en todos los ámbitos por la pandemia del coronavirus, es que existen distintas formas alternativas de trabajar día a día, tanto a nivel de localización como a nivel de medio. Muchas personas, por las necesidades, les han impuesto el innovarse, el ponerse al día a un ritmo vertiginoso para poder sacar adelante su actividad. A nivel global se está poniendo en marcha una iniciativa en próximos días, un seminario que durará 180 minutos, en el cual personas profesionales van a tratar de aportar todas las ideas de innovación posibles para diseñar, dibujar, crear, presupuestar un nuevo marco de relaciones laborales basadas en la innovación y en la tecnología. Joaquín González del Pino es miembro, es el promotor, el iniciador de Quixote Innovation, una asociación que ustedes ya conocen de divulgación científica, y además es el propietario de la empresa Gestión de Formación y Selección Consulting Group, GFS. Joaquín González del Pino, gracias por volver a acompañarnos una vez más en Conecta con Valdepeñas. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Las otras dos veces vía Skype y ahora ya presencialmente, felizmente. En la distancia, cada vez más corta, pero distancia, sí. En redes sociales en los últimos días ha difundido esto que yo he apuntado, he descrito someramente, este seminario en el cual se va a tratar de componer o de diseñar, de trazar una nueva línea de ideas para consolidar lo que ya de manera experimental hemos estado viviendo durante la pandemia impuesto por el confinamiento. En vuestra empresa teletrabajáis desde hace ya años. Muchos años, sí. Vale. ¿Qué podéis aportar? En primer lugar, amplía un poco el detalle de este proyecto que se va a tener lugar en próximos días, esta especie de seminario que tiene su anglicismo correspondiente. Sí. Y desde vuestra asociación de Quixote Innovation, desde tu empresa, ¿qué vais a aportar? ¿Qué vais a defender en ese marco? Bueno, lo que se nos ha ocurrido, nosotros pertenecemos a Purpose Alliance, es una entidad sin ánimo de lucro a nivel mundial. Estamos promoviendo challenges, retos a nivel mundial. Hemos hecho en Dubái, hemos hecho ahora, pues que recuerde, en México, Argentina, Bolivia. Continuamos con España. Siguiente creo que también es Paraguay, es decir, hay como otros 20 eventos más. ¿En qué consiste? Bueno, pues queremos que la gente labre su propio destino y en lugar de tener el miedo provocado por la incertidumbre, bueno, pues que lo trabaje. ¿Cómo lo hacemos en estos challenges? Bueno, pues en este en particular de España, que es el futuro del trabajo, no el trabajo del futuro, que es diferente, el futuro del trabajo. Queremos que la gente, bueno, pues lo escriba de primera mano. Para ello, lo que hacemos es, tienen de plaza hasta el día
30 para inscribirse en la página, castellanizado es purposeallianze.org, y bueno, pues ya elige el reto, en particular el de España. Como digo, termina el plazo el día 30, y los inscritos el día 6, le damos, todo es en remoto, en online, le damos la bienvenida, y por asistir les vamos a regalar un paquete formativo online, donde van a aprender metodologías de innovación y de tecnología exponencial, bien, que es el futuro. Posteriormente, el día 7, todas aquellas personas que han realizado la formación, porque es obligatoria para poder asistir a la siguiente fase del día 7, vamos a estar 3 horas, la primera en equipos de unas 12-15 personas con un mentor, cada uno de nosotros vamos a mentorizar una sala. Bueno, pues las personas de este equipo tienen 60 minutos para definir una o dos ideas que crean que resuelva totalmente o en parte el futuro del trabajo. Luego tenemos una sesión en la cual los mentores vamos ayudando a canalizar mejor, siempre siguiendo, como te digo, las metodologías de innovación y de exponencialidad. Y luego otra hora más en la que van a refinar esa idea y la van a preparar. La van a preparar porque al día siguiente hay un cierre en el cual tienen 7 minutos para hacer una locución, un speech, en la cual convencer a todos los que somos mentores de todos los grupos para que esa idea, bueno, pues la validemos entre comillas, es decir, que veamos la potencialidad de esa idea. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que el día 8 ya estas ideas han sido validadas, los equipos que así lo deseen pueden continuar desarrollándola con todo nuestro apoyo. Hay mentores internacionales, bueno, pues contamos con Francisco Palau, Singularity University, contamos con gente de HP San Francisco como es Corina, tenemos a Leandro, que es el director para toda Iberoamérica de Siemens Gamesa, es decir, tenemos gente muy, muy potente que va a estar de mentor en cada uno de los grupos al que te asignen. Y bueno, pues luego, aquellos, como digo, grupos que tengan una idea que quieran desarrollar o que haya sido elegida como de alta potencia, pueden contar con nosotros a lo largo de 4 semanas, lo que se conoce como un launchpad, para apoyarles. ¿Qué podrías avanzar de alguna de las ideas que es previsible que se expongan en ese foro y que sean de interés general? Pues sinceramente no tengo ni idea. Bien. Ni idea. Te puedo decir que hicimos una del COVID-19 y salió una plataforma que se denominó Ninguna Necesidad Sin Cubrir, en la cual unía a gente que buscaba trabajo con gente que buscaba, bueno, pues esos profesionales. Yo ahora mismo estoy trabajando en Argentina con una plataforma, es argentina, de salud mental, que se llama Bienestar 360, con un sistema de detección mediante la voz de tendencias depresivas, y, en fin, bastante sofisticado realmente. Aquí en España hemos creado, yo mismo he creado una plataforma inteligente conectada que mediante algoritmos con Big Data, con inteligencia artificial y demás, pues podemos ir detectando las necesidades de personal o de equipos que pueda haber en los hospitales teniendo en cuenta cómo crece o cómo baja la pandemia. Es decir, han salido ideas, pero muy poderosas, algunas en México, auspiciada por Coca-Cola, por ejemplo, la tomó de la mano, la está llevando, nosotros con un grupo hospitalario muy importante. Es decir, que luego hay detrás entidades que pueden retomar estas ideas y, bueno, pues llevarlas a término. Vuestras propuestas la realidad es que están muy, muy, muy en vanguardia y no sé si están en sintonía con el tejido productivo e industrial de nuestro territorio. ¿Estáis predicando en el desierto? Pues mira, bien escogido. Precisamente hablando el otro día con Carla Vilés de la Fundación de Horizonte, pues hablábamos de estos temas que realmente el empresario y las personas de Castilla-La Mancha tienen muy alto potencial, pero modestamente entendemos que no creen en ellos. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para ayudar en lo que podamos, para decirle que sí, que el que quiere lo hace, que lo logra, que el tejido empresarial de Castilla-La Mancha es tan poderoso y puede tener tantos recursos como el que más, pero tiene que creer en él. Nosotros lo único que ponemos es un poco las herramientas, lo último que hay en el mercado, para que puedan innovar y puedan desarrollar esas ideas, sin más.
Empresas como Tecnobit, empresas donde generalmente son los talentos los que funcionan, en estos, hasta que se inició la desescalada, el trabajo ha sido a distancia, ha sido virtual, ha sido teletrabajo. Ni que decir tiene las administraciones públicas, donde los puestos de trabajo no han cesado, pero han trabajado de otra forma. Luis Furnells, el presidente de Grupo SIA, lo explicaba en este mismo programa, que no se trata de quedarse en casa trabajando, sino trabajar desde casa, que no es lo mismo. ¿Dirías, te atreverías a afirmar que hay más eficiencia y más resultados desde la fórmula del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo que se pueden prestar a ello, que yendo a diario a tu sitio físico dentro de la empresa? ¿Qué pregunta? Bueno, pues si se ha hecho bien la transformación digital, que no consiste en hacer en ordenador lo que se hacía en un papel, sino que se ha hecho un análisis de los procesos, un levantamiento de los procesos, y se han orientado los procesos al teletrabajo, porque realmente lo que hemos tenido hasta ahora no ha sido teletrabajo. Ha sido, como muy bien decía Luis, ha sido trabajo en casa, y realmente ha sido una esclavitud, porque la gente no entiende de horarios, te mandan WhatsApp a cualquier hora. Tú, por educación y respeto y porque quieres ayudar, estás contestando email a todas horas. Eso no ha sido teletrabajo, Julián, eso ha sido, pues efectivamente, trabajar desde casa. Como digo, si se han levantado bien los procesos, se ha hecho un análisis, una simplificación y una orientación hacia el trabajo en remoto, perfectamente, y sí es más eficiente el realizar el trabajo en remoto, sobre todo por un valor añadido, que es la mejora del propio trabajador. Cuando un trabajador no tiene, aquí en Valdepeñas tal vez se note menos, pero cuando en Madrid tenemos que coger 90 minutos de ida, comer en cualquier garito y 90 minutos de vuelta, ha mejorado sensiblemente la calidad del trabajo de la gente. ¿Qué ocurre? Que cuando estás más motivado, tu salud mejora, te apetece, bueno, pues estar haciendo deporte, lo cual una vez más redunda, o simplemente darte un paseo, o comer mejor, eso redunda en el beneficio de la persona y por ende en su trabajo. Entonces yo entiendo que sí, siempre que se pueda, es una buena opción. También lo que no nos gusta, y en mi empresa somos muy particulares en eso, es que hay una desconexión total. Nosotros intentamos que siempre haya un par de horas a la semana o cada 15 días, de manera que haya una reunión, pero con un objetivo muy claro, no quedar por quedar, sino bueno, pues vamos a hacer un kickoff de algún proyecto, vamos a hacer el arranque, vamos a hacer una revisión de lo que hemos trabajado, vamos a hacer algún tipo de formación, vamos a hacer un intercambio de mejores experiencias, de manera que no se pierda nunca el vínculo, pero significa ir unas horas a la semana o unas horas cada 15 días. Pero hay quien apunta al el riesgo del teletrabajo de atentar contra la propia conciliación, y resulta paradójico. Es decir, cuando resulta que te facilitan el poder trabajar dentro de una dependencia de tu propia casa, la conciliación está garantizada, pero a lo mejor también, como te diría, la cizaña de estar dentro de tu casa, dentro de tu hogar, muchísimas horas al día, o el 90% del tiempo, y acabar aborreciendo aquello que añoras durante el tiempo de tu jornada laboral. Pero eso es como todo, no es lo que te pasa, sino cómo tú te tomas las cosas que te pasan. Es decir, sí, pero ha habido un cambio de tendencia, Julián, increíble. Yo me he visto haciendo videoconferencias con un polo, cuando yo antes iba, hasta cuando hacía videoconferencias con corbata y con camisa. ¿Por qué? Porque la gente entendía que estabas en tu casa. Y si ladraba el perro, pues ladraba el perro. O si había un niño por ahí, la gente lo entendía. Hay unos estudios que demuestran que la digitalización en España se ha adelantado entre 5 y 6 años a raíz del teletrabajo. Pues yo, la mayor parte de mis clientes, nadie quería hacer una reunión por videoconferencia, y me obligan a ir. Yo he tenido que ir a Tarragona para una reunión que se abortó y estuve 15 minutos, 15 horas de viaje para 15 minutos, una hora de viaje por un minuto de reunión. Cosa que ahora, con las nuevas tecnologías que ya existían, pues no va a ser así. Simplemente el ahorro de coste y el ahorro económico ya justificarían el ahorrar desplazamientos innecesarios, que muchas veces se imponen casi como disciplina, que no como necesidad. Claro, y además hay que entender que hay
factores productivos que impiden que la gente pueda hacer teletrabajo. Hay compañías pues, que son manufactureras y tienen que estar allí, bueno, o gente que realiza algunas operativas bancarias con tener clientes, y esas personas en particular no pueden estar en su casa por los sistemas de seguridad, simple y llanamente. Pero el resto, insisto, es beneficio para ambas partes, porque la empresa gana, se puede llegar, los americanos lo tienen muy estudiado, y tienen en torno a 20.000 dólares año de ahorro por trabajador que mandan a casa. Uh-huh. Es muchísimo dinero. Y para una persona significa que si sabes estructurarte bien, si sabes organizarte bien, no todo el mundo dispone de una casa con unas condiciones adecuadas, pero por ejemplo aquí en Valdepeñas, con los sistemas de comunicación que tenemos, se está bien y se podría comunicar bien, pero insisto, también está la otra parte de como trabajador lo que ganas. Uh-huh. Por último, brevemente, me gustaría que repasases Quixote Innovation, vuestra asociación para la divulgación científica, nació con el ánimo de difundir conocimiento, bajo la fórmula siempre de la conferencia presencial. Uh-huh. Ahora se ha transformado mucho en ONG, colaborando, siendo proactivo, a favor de la solidaridad y de la creación y distribución de material de protección. Resume un poquito en qué ha sido para Quixote Innovation estos 100 días de actividad. Pues ha sido un cambio radical, porque nosotros, como muy bien dices, estábamos muy dados a transmitir en presencial, pues con los talleres o con las conferencias. Y bueno, ahora lo primero, hemos tenido que hacer un impasse, porque como sabes hemos estado colaborando con con toda la línea Maker, Coronavirus Maker, que ahora se ha transformado ya en una asociación y demás. Y bueno, fueron momentos delicadísimos, porque creo que lo comentamos en alguna ocasión, 48 horas sin dormir, todo el mundo funcionando. Hubo momentos muy tensos. ¿Qué ocurre? Que no nos daba tiempo a realizar ninguna otra actividad, es decir, priorizamos. ¿Y qué ha pasado también? Pues que todo el mundo se ha lanzado a hacer webinar, a hacer conferencias en online. Entonces nosotros consideramos que no tenía sentido, aunque teníamos muchísimos ponentes que lo podían hacer, creíamos que no tenía mucho sentido, que había que dejar reposar a la gente, porque ha habido demasiada información de golpe y demasiado, a ti te pasará, no parar de recibir enlaces a webinar. Pero algunos son absolutamente enriquecedores y muy, muy, muy positivos. Sí, efectivamente. Nosotros lo que queremos es definir muy bien el programa, y cuando ya las cosas, pasado el verano, se asienten, uh-huh, bien, porque también, bueno, pues estamos como todo el mundo viendo qué nos va a deparar el futuro con el coronavirus y demás. Nosotros ya tenemos nuestro planteamiento de estrategias, pero claro, no las vamos a lanzar hasta pasado el verano. Uh-huh. Joaquín González del Pino, no sé si llamarte presidente, iniciador, promotor, artífice. Joaquín. De Quixote Innovation. Muchas gracias por volver a colaborar con Valdepeñas. Y como les digo al resto de invitados del programa de hoy, amenazo con reincidir en llamarte. Amenaza e insiste. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo.